Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y hoy voy a mostrarles las referencias 9835 y 9837 de Playmobil. Son pues estos sobrecitos, ya les había mostrado por allí en un unboxing sorpresa. Los habíamos visto, pero no había abierto las bolsitas, así que pues vamos a abrirlas a ver qué tal están. Este ya lo había abierto hace tiempo, pues este es el segundo que tengo por aquí. Pero vamos a checarlos, a ver qué tal están. Vamos a ver aquí con sus piezas, qué es lo que tienen. Vamos a ver, vamos a abrir este, a ver qué tal está. Digo, ya lo habíamos visto, pero vamos a darle otra revisión rápida. No trae demasiadas cosas, entonces vamos a irnos algo rápido. Aquí tenemos este tipo de casco, que ahí no sé si les había comentado, no es muy común. Completamente liso aquí en la parte de arriba, se levanta la visera. Nuestro personaje aquí de Noblemore, aquí con este dibujito clásico de esta serie de caballeros, cinturón para su espada. Vamos a bajar la visera, ponemos su casquito, la visera, su espada, una espada ya muy clásica, su escudo, tipo de escudos que también ya conocemos, yo creo que bastante. Y tiene por aquí su asta con la bandera también de Noblemore. Este tipo de plástico que digo ya pues no me convence. Flexible, no me gusta, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que Playmobil está sacando. Vamos a ver por aquí este caballero, vamos a poner por aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a checar este otro. Este es de Burhan, es de los malos, los villanos, los enemigos de Noblemore. Este, vamos a ver qué tal está esta figura. Bueno, aquí lo tenemos, este vamos a verlo con más detalle. Vamos aquí que con este tipo de piernas, por allí que se utiliza para los medievales. Este tipo como de peto, un tipo como coraza que tiene esto atrás para sujetar sus armas. Además de su cinturón aquí. Este dibujo aquí con fuego que tienen estos villanos. Vamos a ver qué es lo que le vamos a poner. Primero vamos a checar. Trae estas espadas. Esta daga se la vamos a meter por aquí, esta daga pequeña. Vamos a ver, tiene su casco. Vamos a colocar el visor. Aquí lo tenemos. Se levanta el visor, pero tiene este tipo de adorno en la parte superior. Esto que no sé muy bien qué es, este es tipo como de cuernos. Aquí con nuestro personaje aquí barbudo. Vamos a colocarle su casco, que está un poquito duro, no quiere entrar, ya entró. Hay algunos que les quedan flojos los cascos y otros que les quedan así apretados como este. Vamos a colocar este tipo de, como guantelete, para que se protejan las manos cuando va a combatir a los caballeros de Noblemore. Estas piecitas aquí a su espalda, vamos a ver para qué y sus armas. Aquí lo tenemos. Vamos a poner este tipo de espadas. Estas las he visto con los piratas. Creo que es la primera vez que veo que la incluyen con los medievales. Pero bueno, se vale aquí que para combatir pues utilicen las armas que tengan por ahí a la mano. Tiene su escudo. Aquí también como con una flama. Este tipo de escudos que no me gustan mucho, pero creo que pueden ser algo útiles aquí para el combate. La forma como lo puede tomar y esta parte que queda libre para atacar al rival. Creo que sería al revés, para que pueda sacar con la otra mano su espada, su daga que tiene por allí en la mano. Vamos a ponérsela de una vez para que esté allí. No, mejor no se la ponemos. Vamos a ponerle también la bandera, entonces no le van a alcanzar las manos. Este tipo de con banderín, no es banderas, como un tipo de banderín largo, aquí, puntiagudo. Su asta también flexible, que les digo, no me gusta, no me convence nada, pero bueno. Aquí lo tenemos, estos dos
caballeros se van a enfrentar, uno de Noblemont, otro de Burham, pues a ver quién gana. Bueno amigos, pues déjenme aquí en sus comentarios qué les ha parecido esta referencia, estos dos que hemos visto el día de hoy. Denle manita arriba al video, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!